Y en esta mañana voy a ser bien breve. No hay ni un amén. Eso quiere decir que ya tengo credibilidad con la gente. Dicen que cuando el pastor dice así es cuando más se tarda en hablar. Pero no es así. Pero hoy les voy a estar hablando sobre una fe fundamentada en la voluntad de Dios. Mucha gente trata de ejercer la fe sin tener un fundamento. Y muchos cristianos piensan que no es necesario tener un fundamento, que si Dios te va a contestar, te contestará, y si Él va a hacer algo, lo va a hacer, y como Él es soberano, pues Él hace lo que, de acuerdo a como Él le da la gana. Ahora, permítame aclararles que Dios es soberano, pero soberano no quiere decir que Él hace todo lo que quiere hacer y que su voluntad se hace aquí en la tierra. Aunque Dios es soberano, que lo que quiere decir es que está por encima de cualquiera, que no hay quien le des órdenes, que es lo más grande que existe, pero no quiere decir que eso, que Él controla a la humanidad. Él compartió parte de su soberanía con la humanidad, y la humanidad tiene un libre albedrío que hace con su vida lo que le da la gana. Tú puedes servirle a Dios como no servirle, puedes irte para el infierno o irte para el cielo, eso es decisión tuya. Eso no es decisión de Dios. Él proveyó todos los recursos que tú necesitas para entrar al cielo, pero tú eres quien toma la decisión. ¿Estamos claros en eso? Si la voluntad de Dios estuviese haciendo aquí en la tierra, todos seríamos perfectos. Todo el mundo serviría al Señor, estuviésemos viviendo en un paraíso, no hubiese crimen, no hubiese hambre. Los ateos tratan de fundamentarse en que si existiera Dios no hubiese crímenes, no hubiese cosas injustas aquí en la tierra. Pero no es así. Si no existiera el hombre, no existiera eso. Y si el hombre se sometiera a Dios y nos sometiéramos a Dios en todo, viviríamos en un paraíso y todas las cosas irían bien. Pero no, lamentablemente no es así. Dios no le obliga a nadie a hacer su voluntad, lo hacemos voluntariamente. La persona que piense y que esté esperando de que sea Dios que baje del cielo y lo toque y lo salve, se va a quedar así para toda la vida, porque ya Dios hizo lo que iba a hacer, ya envió a su Hijo, ya el Hijo murió, derramó su sangre por ti, de esa manera te mostró su amor. No necesita mostrarte más amor que el que te ha mostrado. Ahora es decisión tuya, no de Él. ¿Amén? Ya Él envió a su Salvador, pero está de ti recibirlo o no. Pero muchas personas piensan que Dios tiene todo el control y que si una persona va a ser salva, pues será salva porque Dios lo destinó así. Pero no es así. De tal manera amó Dios al mundo, quiere decir a todo el mundo, no a algunos. Él no predestinó a algunos para salvación y otros para perdición. Usted se pierde si usted quiere. Esa doctrina de predestinación, eso no es bíblico. Jesús vino a salvar el mundo, sin excepción de personas. Él por todos murió, no por algunos. Pero no todos le reciben. Por eso en Juan capítulo 1, verso 9, dice que aquellos que les recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios por haber nacido aquí en la tierra. Los únicos que son hijos de Dios son aquellos que le han recibido, aquellos que han creído en su nombre. No son perfectos. Tú no te salvas por ser perfecto ni te salvas por tener buenas obras. Tú te salvas por la gracia de Jesucristo. Y el que desprecie esa gracia, él mismo se condena. Jesús le dijo a aquellos fariseos, le dijo, yo no los condeno. Yo no vine para condenar el mundo. Yo no los condeno. La palabra los condena.
pero yo no. Lo establecido por Dios es lo que lo condena. Yo he venido para salvarte, yo vine para ser tu sustituto, yo vine para llevar tu pecado, yo vine para hacerte una nueva criatura, pero está de ti, eso es voluntad tuya si lo quieres recibir o no. ¿Amén? Ok. Muchos piensan que la fe se puede usar para todo, pero no es así. La fe siempre tiene que estar fundamentada en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Tú no puedes creer por algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Puedes tratar de ejercer la fe que tú quieras, pero si no está en la voluntad de Dios, Dios no te va a contestar ni se va a dar. Puede ser que lo puedas lograr ciertas cosas por ser obstinado, pero eso no quiere decir que estás en la voluntad de Dios. Y hay personas que piensan que pueden usar la fe para violar incluso la palabra de Dios, y eso no es correcto. Estaba oyendo un mensaje de uno de mis predicadores favoritos que ya pasó a morar con el Señor, el hermano T.L. Oswald, que de hecho me puse a mirarlo predicando y dije, oye, pero en ciertas cosas yo sin darme cuenta me he identificado en mi forma de hablar y en mi forma de expresarme, en la forma en que él también lo hacía. Cuando uno se enfoca en una persona que influencia a uno, uno tiende a, sin darse cuenta, a imitar a la persona. Y yo siempre tengo la mano así metida en el bolsillo. Y esa era una de las cosas. Dije, oye, pero ven acá. Sin darme cuenta, he estado yo haciendo lo mismo. Pero él estaba diciendo algo muy interesante. Estaba diciendo que ninguna persona puede predicar y enseñar fe si no conoce la voluntad de Dios. Si tú no conoces la voluntad de Dios y conoces su palabra, tú no puedes, no estás capacitado para enseñar fe. Por eso es que hay personas que no predican el consejo completo de la palabra, no predican, por ejemplo, sobre sanidad divina, porque no conocen la voluntad de Dios. Por eso no la predican. Y al no conocerla, al tratar de predicar sobre ese tema, lo que hacen es enredar a la gente y causarle incredulidad, porque ellos no saben cuál es la voluntad de Dios. Todos coincidimos en que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Digo yo, a menos que no sea calvinista, que son los que creen que algunos son predestinados para salvación y otros para condenación. Pero en la mayoría de los predicadores, especialmente evangélicos, coinciden de que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, porque la conocen. Pero sin embargo, en otros temas no tienen la misma certeza, porque no lo saben. No lo tienen revelado dentro de su corazón, de que es la voluntad de Dios que la gente sea sanada, que viva en salud, que viva próspero, que vive en libertad. Pero al no conocer eso, se inventan filosofías, productos de su mente, para de esa manera complacer o consolar a las personas que le preguntan por qué de esto y por qué de lo otro. ¿Cuánto me pueden entender? Y tenemos muchas tradiciones y tenemos muchas creencias equivocadas a causa de gente de que al ignorar la palabra de Dios, al ignorar la voluntad de Dios, pues se elaboran ciertas creencias y asimismo se la transmiten a la gente y pasan de generación en generación. Y algunas veces la establecen como si fuera verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído de que Dios aprieta pero no ahoga? ¿Cuántos lo han oído? Y hay gente que, hay gente evangélica que dicen, la palabra dice que Dios aprieta. ¿Dónde dice eso? Que Dios aprieta pero no ahoga. Eso no lo dice en ningún lado. ¿Ah? O que Dios anda por cómo.
por senderos misteriosos. ¿Será Drácula o Frankenstein o el hombre lobo? Dios es luz, Dios no anda por senderos misteriosos. Los que andamos por senderos misteriosos somos nosotros. Pero cuando la gente no tiene una explicación para algo, pues se tiene que inventar algo para complacer o por lo menos consolar a la persona. Ay, hermana, es que Dios anda por senderos misteriosos. Dios se llevó a su marido porque él sabe lo que hace. Eso es mentira. Eso es mentira. Ay, Dios se llevó a su hijo porque necesitaba un ángel en el cielo. Ninguna persona se convierte en ángel. Tú eres un ser creado diferente a los ángeles. Tú jamás te vas a convertir en un ángel. Tú eres una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Pero todas esas mentiras se las inventan ¿para qué? Para consolar a una persona tal vez. Y lo que lo hacen peor. Yo algunas veces cuando veo el noticiero que una persona perdió un ser querido o perdió un hijo y oír la gente diciéndole, ay, Dios sabe lo que hace. Entonces quiere decir que Dios fue que lo mató. Y la gente, ay, sí, sí, y la gente lo acepta, aunque no lo comprende. ¿Cuántas cosas usted ha aceptado que en su interior usted dice, pero como que no me cuadra, pero eso es lo que dicen? Lo tengo que aceptar porque eso es lo que me dicen, pero dentro de mí no me cuadra. Cuando yo comencé en el Evangelio me enseñaron muchas tradiciones, pero dentro de mí no me cuadraban. Dice, pero es que no puede ser, no puede ser que sea así. Hasta que me di a la tarea de estudiar, entonces me di cuenta de que en realidad no era así, se lo inventaron para complacer. Le dije los otros días de un hermano que no le dejaron tocar la guitarra porque tenía una barba. ¿Se acuerdan de eso? Y que la barba era producto de que el doctor le dijo que no se podía afeitar porque había sufrido una quemadura y necesitaba darle tiempo a que la piel se fortaleciera y no podía rasurarse hasta que su piel estuviese bien fortalecida. Y llegó todo balbú a la iglesia después de haber pasado un periodo de tiempo fuera de la iglesia por causa de un accidente que tuvo, que se quemó. Y el pastor al verlo así, todo balbú, le dijo que no podía tocar la guitarra. Y entonces le dijo el pastor, yo quiero verte en la oficina. Cuando fue a la oficina, el muchacho habló con él un rato y el pastor le insistía de que no podía tocar la guitarra por causa de que tenía su barba. El muchacho le dijo, bueno, yo quiero que usted sepa algo, que yo le sirvo a un Jesús que es balbú. Y el apóstol Pablo era balbú. Y el apóstol Pedro era balbú. Y Santiago era balbú. Y todos eran. ¿Esa palabra está bien dicha? No. Balbúes. Balbudos. Exacto, balbudos. Y el pastor le dijo, pero es que el concilio. ¿No es el concilio? El concilio termina con lío. Siempre meten el lío a la gente. No, pero el concilio dice así, pero usted me muestra aquí, búsqueme aquí donde dice que es pecado. Tener una barba, tener una chiva, tener un bigote, tener una patilla, tener el pelo largo o corto, dígame aquí. No le supo decir, pero el concilio es una regla establecida por el concilio y hay que someternos al concilio. Pues le dije, pues quédese con su concilio que yo me voy. Y se fue. Pero hay gente que establece cosas y mandamientos de hombre y estatutos de hombre y reglas de hombre que no se sostienen con la palabra. Así también ciertas creencias, las cuales establecen que no tienen fundamento bíblico. Mucha gente se le enseña de que Dios los salva si quiere, que Dios los sana si Él quiere, si es la voluntad de Dios. Terminan casi todas las oraciones diciendo cómo. Si es que tu voluntad. Eso es incorrecto. No todas las oraciones usted las puede concluir con si es tu voluntad. Porque si estás, por ejemplo,
Si estás orando por una persona para que esa persona, Dios obre en ella para ser salvo, tú no vas a terminar la oración diciendo si es tu voluntad. Porque la voluntad de Dios ya está expresada. ¿Sí o no? Ya Él la expresó en la cruz. No necesita decirte que te ama porque ya te lo expresó. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a ti. Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dijo para todo el que yo tocare, para que yo cogiera el corazón y se le exprimiera. ¿No? El Espíritu Santo trae convicción, pero nunca te va a obligar. Amén. Pero la gente se inventa cosas. Se inventa creencias que lo que hacen es robarle la fe a los creyentes. Y una de las razones por qué lo hacen es porque no conocen la voluntad de Dios. Usted tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios. Una de las cosas que nos enseña la Escritura es que Jesús no hizo su voluntad. Jesús no hizo lo que Él le dio la gana. Él lo expresó claramente. Él dijo, yo hago lo que veo hacer ¿a quién? Al Padre. Todo lo que yo hablo y digo es lo que dice el Padre. Yo no hablo por mi cuenta. Si Jesús, el Hijo de Dios, se sometía de esa manera a la palabra de Dios, cuanto más nosotros tenemos que hacerlo. Mire, búsquese en Juan capítulo 5, verso 19. Jesús expresó e hizo la voluntad de Dios. Hay veces que hay hermanos que me han dicho, yo quisiera conocer más a Dios, pues conoce más a Jesús. ¿Quieres conocer cómo Dios trata con la gente? Mira a Jesús. ¿Quieres conocer cómo Dios trataba con el pecador? Mira a Jesús. Mientras la religión quería apedrear a aquella mujer sorprendida en adulterio, Jesús le dijo, yo no te condeno. ¿Es verdad o no es verdad? Mientras la religión condenaba a la gente, Jesús le decía, yo te perdono, yo no te condeno. Pero le da mucho trabajo a muchos religiosos ver eso. Jesús no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo fuera salvo por él. Estuvimos hablando los otros días de que nosotros tenemos el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que consiste en que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, sino que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que consiste en que el mundo se reconcilie con Dios. Dios no nos llamó a nosotros a predicar pecado. Eso se enseña, pero no nos envió a predicar pecado. Nos envió a predicar reconciliación. El pecado fue vencido por Jesús. Pero lamentablemente se predica más de pecado y crean conciencia de pecado que de la justicia de Dios. Y ahí mismo te dice, terminando el verso 21, estoy hablando de 2 Corintios 5, dice, aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Qué es justicia? De que Dios te mira a ti como si jamás hubieses cometido alguna falta. Pero eso es bien cuesta arriba para las personas que tienen mente religiosa. Estamos en Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, diga de cierto os digo. Cuando Jesús decía de cierto os digo, es como, como dicen los raperos, en verdad, en verdad. ¿Usted no lo ha oído? En verdad, en verdad. Me dan una bofeta cuando oigo gente hablando así. (Risa)
Yo creo que lo aprendieron de Jesús, pero lo aprendieron al revés. De cierto os digo. Cuando él decía que iba a decir una verdad absoluta, la cual no se debe dudar, la cual no se puede cuestionar, porque es una verdad absoluta. Dice, cierto, cierto os digo, no puede el Hijo hacer ¿qué? ¿Hacer qué? Nada. Nada. Y nada es. Nada. Y en griego es. Nada. Y en hebreo es. Nada. Y en arameo es. Nada. Y en inglés, nothing. No puede hacer nada. Por sí mismo. En otras palabras, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Quiere decir que Jesús no hacía lo que quería. Jesús vivía sometido a su Padre. En otras escrituras dice, yo no digo nada, sino lo que oigo del Padre. Nosotros los cristianos hemos acostumbrado a hablar, a decir, a proclamar cosas que nos da la gana. Y es por eso que cosechamos cosas diferentes a lo que Dios quiere para nosotros. Porque no hablamos conforme a la voluntad de Dios, no actuamos conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ser bien sinceros cuando nosotros cometemos errores, ¿sí o no? Y aceptarlo. Lo hice mal, lo estoy haciendo mal, o estoy. Pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Amén. Y nosotros tenemos que ver que si nosotros no nos ajustamos a lo que Dios ha establecido, vamos a tener ciertas consecuencias. Amén. Y esto no tiene que ver nada con tu salvación. No tiene que ver nada. Yo conocí un evangelio que por cualquier cosita tú te ibas al infierno. Y la gente, y los predicadores exigían de que fuéramos casi perfectos. Ellos tampoco lo eran, pero querían que nosotros fuéramos perfectos. Pero si usted va a tratar de buscar perfección en la gente, usted no la va a encontrar. Usted va a sentir una frustración porque no la va a encontrar. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne, vamos a ser tentados, vamos a tener flaqueza, vamos a tener un sinnúmero de cosas. Y Dios lo sabe. Por eso es que tenemos que ser sinceros con Él. Amén. Tenemos que ser sinceros con Él. Ok, búscase de Juan 6:38. La fe siempre tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios y en el conocimiento de la voluntad de Dios. Usted no puede recibir un milagro si usted no cree en milagro. Usted no puede recibir un milagro si usted cree que el milagro no es para usted. Lo primero que tiene que creer es que Dios quiere y que lo va a hacer. No tan solamente creer que Dios puede. Mucha gente piensa y cree que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Sí o no? El problema es, ¿lo hará conmigo? El problema es, ¿lo hará por mí? No tienen problema en que Dios pueda hacer cualquier cosa, virar este mundo al revés. El problema está en que lo hará. Y lo que tenemos que tener conocimiento es que la voluntad de Dios es hacerlo. En una ocasión, un enfermo de lepra se le acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Eso era lo que él sabía. Él no sabía si era la voluntad de Dios o no limpiarlo, por eso expresó eso.
Dicho sea de paso, que ese leproso no tenía una Biblia como la tiene usted para conocer la voluntad de Dios. Por primera vez se estaba encontrando con Jesús. Una persona desconocida, pero que le dijeron que sanaba a los enfermos. Se le acerca a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero. Quiero. Sé limpio. Y ese quiero es para mí y es para ti. Jesús siempre quiere. El único obstáculo que tenemos nosotros es la incredulidad. La incredulidad es el obstáculo que puede tener todo ser humano para no recibir algo de Dios. La Escritura dice en Santiago, el que pida, pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las ondas de la mar, que viene y va, no es estable. Y lo malo de eso es que dijo, pronuncia una sentencia, dice, no piense quien tal haga, que dude, que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Eso no lo escribí yo, está ahí. Amén. 6:38 dice, porque he descendido del cielo, estamos ahí, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es Jesús hablando. Yo no descendí del cielo para hacer lo que me da la gana. En una ocasión, en Getsemaní, Jesús, visualizando y sintiendo por lo que iba a pasar, oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si es posible hacer la redención, librar al ser humano. De otra forma, no me hagas pasar por este dolor. Pero no se quedó ahí. Concluyó su oración diciendo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Ahí sí que cayó bien la conclusión de hágase tu voluntad y no la mía. Porque él no vino a hacer lo que le dio la gana. Y yo estoy seguro que en ese momento estaba visualizando todo el dolor que iba a pasar. De hecho, la oración fue tan intensa que su sudor era como sangre. Usted se imagina la presión, lo que nosotros le llamamos el estrés, el 14, el 15, que sentía él sobre sí. En pensar de que lo iban a crucificar, que lo iban a bofetear, que lo iban a desfigurar, que le iban a escupir la cara, que iban a hacer una carne molida de su cuerpo. No es fácil. Pero con todo y eso, digo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo ser humano tiene momentos de flaqueza, ¿verdad que sí? En ese momento Jesús tuvo un momento de flaqueza. Su carne le decía, vas a sufrir. Pero su espíritu le decía, vas a hacer la voluntad de tu Padre. Amén. Sobre sus hombros estaba la salvación de todos nosotros. Sobre sus hombros estaba la libertad de todos nosotros. Sobre sus hombros estaba la redención de la humanidad completa. Y él decidió por la redención. Juan 5:30, búsquelo. Quiero establecer esto para que usted lo vea. No es algo que yo me inventé, sino que está en la Escritura. Como les dije ahorita, hay personas que me han dicho, yo quisiera conocer más a Dios. Pues lee el Nuevo Testamento y conocerá más a Dios, porque Jesucristo le dio a conocer. Uno de los conflictos que tuvo Jesús con la religión, de aquel entonces, cuando Jesús vino había religión,
Estaban los fariseos, los saduceos, todos los feos, todos los feos estaban juntos. Todo, es que los religiosos se ponen feos. Tienen una característica que se ponen feos. Pues había religión, pero había una religión condenatoria, había una religión que no le daba oportunidad al ser humano, lo que hacía era ponerle yugos. Tú sabes que había más de 350 mandamientos inventados por el hombre que no eran bíblicos, que se lo inventaron ellos. No te sientes ahí, no comas aquí, no hagas así. Y estaban establecidos como si fueran mandamientos de Dios. Entonces Jesús viene predicando el Evangelio, que son buenas noticias. Viene predicando de que hay salvación aún para el más vil pecador. Que Dios no le está contando sus pecados, sino que lo que quiere es reconciliarse. Pero la religión decía, no, hay que apedrearlo. ¿Sí o no? Hay que apedrearle a la mujer. ¿Y dónde está el hombre? ¿Ah? La mujer siempre ha sido fastidiada. Todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer un piquete, vamos. Como todas las mujeres. Pues, la mujer siempre ha sido la más fastidiada en todas las religiones. Mire esa gente de allá del oriente para que usted vea. Cogen a la mujer y la meten en un saco y le dejan más que un poquito para que vea. Y por cualquier cosa le caen el latigazo. Por cualquier cosa la apedrean. La mayoría de las religiones orientales, la mujer no vale nada, déjeme decirle algo. Y cuando Jesús vino hablando todo lo contrario, ante Dios, tanto el hombre como la mujer son uno. ¿Cómo es? No. Pero Moisés decía que la apedreamos. Entonces Jesús le decía, el que esté libre de pecado, ustedes, cualquiera de ustedes, que pueda constituirse juez, arroje la primera piedra. Y todos acusados por su conciencia, se fueron. Porque el que no tenía kikiribú. El que no tenía kikiribú tenía mandinga. Una vez una venezolana me preguntó qué yo quería decir con eso. Y yo le dije, hermano, usted nunca ha oído música. Usted no ha oído kikiribú mandinga. Ok, ¿leímos la escritura? ¿Y cuál fue la escritura que yo le cité? Oh, está bien. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, está hablando Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es que justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Por eso, ¿usted quiere conocer a Dios? Mira a Jesús. Mire cómo Jesús trataba con la gente. Jesús, su predicación no era estar por las esquinas estrujándole a la gente sus faltas. Jesús nunca hizo eso. Él no andaba haciendo sermones de condenación. Porque lo que movía a Jesús era el amor, no el espíritu de juicio. En una ocasión no quisieron recibirlo en una ciudad. Y los discípulos dijeron, vamos a orar para que fuego del cielo caiga y los consuma todo por haberte despreciado. Vamos a orar, como hizo Elías, para que caiga fuego y los queme a todos.
Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a condenar el mundo. Amén. Juan 15:7. Jesús siempre se sometió a la palabra del Padre. Jesús no hacía lo que le daba la gana. Jesús siempre trataba de hacer lo que había visto de su Padre. Y él dijo estas palabras. ¿Me avisan cuando estemos ahí? Dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren, ¿dónde? En vosotros. Pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Pero cuál es el requisito? ¿Permanecer en quién? En Él, y sus palabras permanezcan en ti. Si llenas esos dos requisitos, pide lo que sea y te será hecho. Él no mintió. Lo que pasa es que nosotros violamos las reglas. Hacemos lo que nos da la gana, violamos la palabra, y después nos quejamos cuando cosechamos lo que sembramos. Cuando yo cosecho algo que he sembrado, ¿sabes qué hago? Digo, me vuelvo católico. Mea culpa. Mea culpa. No trato de buscarle cinco patas al gato, ni acepto la verdad y para adelante. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Pero no me engaño a mí mismo. Amén. El que permaneciere en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Ahora, si la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros no vamos a pedir cosas incorrectas. Usted no va a pedir el carro del hermano, ni el mío, mucho menos. Si no, yo le tiro la libreta y le digo: ahí tiene. Gracias por la liberación, toma. ¿Sabe? Gente que piensa que la fe la pueden usar para todo, por eso es que le digo. Dicho sea de paso, usted puede usar la fe para usted y la puede usar para otro, pero limitadamente, si el otro no está de acuerdo con usted. Amén. Usted por sus familiares puede orar. Usted puede tener un familiar, puede tener alguien. Es más, puede ser hasta su esposo o su esposa. Y su fe trabajará para esa persona si esa persona se pone de acuerdo contigo. Si la persona pone una pared de incredulidad, no va a pasar nada. Aunque sea un familiar suyo. Hay veces que a mí me ha venido el hermano y me ha dicho: hermano, pero yo oré por mi familiar y se lo llevó el diablo. Pero está bien, hiciste bien en orar, pero él tenía que tomar una decisión. Tú hiciste tu parte. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo trabajó con la persona, pero él endureció su corazón, no quiso creer. Lo que Dios nunca hará. Escúchame bien lo que te voy a decir. Lo que Dios nunca hará es violar tu voluntad. Jamás. Ni Dios lo puede hacer, ni el diablo lo puede hacer. Tu voluntad, tú se la cedes a quien tú quieras. ¿Sí o no? Dios, mira, lo más sagrado que tiene todo ser humano es la voluntad. Es intocable. Se la cedemos a quien nos dé la gana. Pero Dios no la puede tocar. Dios no puede hacer que tú seas cristiano. Jamás. Él tratará contigo. Él hablará a tu corazón, tocará tu corazón, pero nunca te obligará. Nunca Él va a tocar tu cerebro y te lo va. No, Dios no lo hará. Ni el diablo tampoco lo puede hacer, no tiene poder para hacerlo. Eso es lo más poderoso que tiene un ser humano, la voluntad. Y la cedemos a lo que nos dé la gana. Amén.
Por eso es que Jesús decía, yo no vengo a hacer mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo voy a ceder mi voluntad a la voluntad de él. Yo voy a dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que él quiere. ¿Cuántos me pueden entender? Toda la fe de todo ser humano tiene que estar fundamentada en la verdad de Dios, en la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios hay que conocerla. Aquí yo tengo muchas personas que estuvieron años en iglesia donde le enseñaron que no era la voluntad de Dios ser bautizado con el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Aquí tenemos una familia que casi 40 años. 40 años, esa promesa era para ellos. Pero por causa de que le dijeron, de que eso era si era la voluntad de Dios. O no sé qué más le dijeron. Porque cuando yo empecé en el Evangelio, cuando yo deseaba ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en lenguas, me dijeron que tenía que ser casi perfecto para que sucediera eso. Y yo pues me chavé porque eso es bien difícil. Yo seré perfecto cuando salga de este cuerpo. Y todos vamos a salir del cuerpo, unos para condenación y otros para... ¿Cuántos saben que usted es un espíritu? Usted es un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma, que esa es su identificación. Ahí es donde está su mente, ahí es donde está su voluntad. Un espíritu sin alma no tiene identificación, es un carro sin tablilla. Pero usted tiene que comprender que usted no es su cuerpo. ¿Cuántos de ustedes que ya tienen unos añitos ya corridos, que ya están borrando el marcamilla? ¿Ah? Se sienten jóvenes. ¿Sí o no? El cuerpo dice otra cosa. El cuerpo no funciona como antes. Pero su espíritu usted se siente joven. ¿Sí o no? Porque su espíritu jamás envejece. Jamás envejece. Envejece su cuerpo. Por eso cuando usted reciba un cuerpo glorificado, será un cuerpo permanente, sin defecto. A usted le puede faltar un ojo, una mano. Se le puede haber caído. El pelo, ¿verdad? El pelo. Es que ¿sabe? Te digo yo. El primer sinvergüenza es el que está en el púlpito. Pero usted es perfecto. Ahora, déjeme decirle algo. Quiera o no quiera, usted va a salir algún día de ese cuerpo. Algún día usted va a salir de ese cuerpo. Y usted irá a donde usted escogió ir mientras estaba vivo. A condenación o a estar en la presencia del Señor. A una de las dos. Eso Dios no lo escoge por ti. Eso lo escoges tú. Y tú puedes pasar a la eternidad en el momento que tú menos te esperas. No, hermano, yo me cuido bien. Que mire, usted se puede cuidar bien. Usted puede comer bien. Usted puede hacer ejercicio. Usted puede hacer todo lo que le dé la gana. Y sale por ahí por la carretera y viene un loco y se lo lleva en banda y lo manda para la eternidad de un momento a otro. Está en un centro comercial, viene un loco, tira dos o tres tiros y usted estaba en el medio y se llevó el premio.
Hoy somos y mañana no somos. Algunas veces nos hacemos la idea de que somos, no, a mí nunca me pasará nada. Sí, así muchos han creído y han pasado a peor vida. Por eso Jesús les decía, y la Escritura te lo dice, el momento de salvación es ahora, no mañana. Es, hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Sí o no? Yo he conocido muchas personas y he tenido personas en la congregación, aquí cuando estábamos en otros lugares, que recibieron el último llamado de Dios y pasaron, en vez de a mejor vida, a peor vida. Porque hay mucha gente que piensa de que Dios los va a coger por el pelo y los va a, ¿sabes? Cuando Dios me toque, te voy a dar una pedra para que tú veas cómo, para que sientas un buen toque. La vida se vive decidiendo, tomando decisiones, ¿sí o no? Todo el tiempo usted toma decisiones. Usted tomó la decisión de estar aquí en esta mañana, ¿sí o no? Yo no fui a su casa y lo saqué de la cama, ¿verdad que no? Que hay algunos que a mí me dan la gana de meterme a la casa, de verdad. Usted tomó de su decisión y estuvo aquí. Mañana tomará la decisión si va a ir a trabajar. Esa es decisión suya. ¿Sí o no? El jefe no veía a tu casa a obligarte. Constantemente estamos tomando decisiones, constantemente. En eso se basa la vida, tomar decisiones. Tomamos decisiones buenas y decisiones malas. Las decisiones buenas nos dan buena cosecha, las malas pues nos dan, nos retribuyen cosas negativas. ¿Sí o no? El apóstol Pablo predicaba el Evangelio. La mayoría de las epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona bien religiosa, a tal grado que consentía con la muerte de otras personas. En otras palabras, era casi, o se podía decir que era un asesino. Consintió en la muerte de Esteban. Y pidió carta para perseguir a los cristianos y apresarlos y matarlos. Y cuando iba con esa carta a tratar de llevar a cabo su religión y sus convicciones, Jesús se le presentó. Y tuvo un encuentro con Jesús. Y la mayoría de las epístolas fueron escritas por él. Pero él dice algo, una declaración bien importante. En el capítulo 15 y verso 7, no, mejor dicho, perdóneme, en 1 Corintios capítulo 2 y verso 4 dice Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue por palabras persuasivas de humana sabiduría. Si lo están buscando, yo espero por ustedes, porque quiero que lo lea. 2:4. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y ¿qué? Y poder. Quiere decir que lo que él predicó no fue lo que aprendió. Usted sabe que Pablo era una persona intelectual. Por eso fue una de las cosas por las que Dios los escogió para llevarlo a los reyes, era porque era una persona que podía comunicarse con gente intelectual. Él estudió en Atenas y Alejandría. Y era una persona bien preparada. Esa era la cuna del conocimiento en ese tiempo. Sin embargo, él dice, mi palabra ni mi predicación fue por persuasión de
de humana sabiduría. Esto no fue lo que yo aprendí. Es más, Pablo hizo una declaración bien fuerte. Dijo, todo lo que yo he aprendido lo tengo por estiércol. No se atrevieron a ponerlo ahí, pero eso es lo que quiso decir. Lo tengo por basura para recibir el conocimiento de Dios. Tú sabes que la mayoría de la gente más intelectuales son la gente más incrédulas que existen. Hoy tenemos un sinnúmero de ministros que se han preparado intelectualmente y psicológicamente. Sin embargo, son incrédulos a lo sobrenatural. Usted los oye hablar con una buena dicción, usted los oye hablar con una buena oratoria, pero son incrédulos. Los políticos estudian oratoria, cómo llegar a la gente, qué hacer, cómo decir las cosas, pero eso no tiene nada de espiritualidad. Pablo decía, lo que yo hablo no lo aprendí de los hombres. Mire, búscase Gálatas capítulo 1 para que usted vea. Ya estamos terminando. A mí me gusta hablar mucho. Yo dije que iba a ser breve. Si usted vino para una misa, se equivocó. Aquí no damos misa. Gálatas 1. Me avisa cuando estemos ahí. ¿Ya lo encontraron? 11. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Mira, esa está perdida, búscala, ayúdala. Dale, lea acá, mira. Cuando termine de encontrarlo, ya yo he terminado de predicar. Bendito, ya está pesando. ¿Sabes? No la moleste. Dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está Pablo hablando, no es según qué, hombres. Pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, de Jesucristo. Ningún otro apóstol enseñó a Pablo. Él estudió con uno de los mejores maestros, llamado Gamaliel, uno de los mejores maestros del judaísmo. Sin embargo, él dice, el evangelio que yo predico no lo aprendí ni con Gamaliel, ni con Pedro, ni con Santiago, el hermano de Jesús, ni con ninguno de los apóstoles. Lo recibí de Jesucristo, directamente. El único apóstol que subió al cielo, al tercer cielo, para ser doctrinado por Jesús, fue el apóstol Pablo. Y lo que él predicaba era lo que había oído de Jesús. No lo que se le antojaba, no lo que estudió. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, me dijeron, usted tiene que predicar de esta manera. Hablar con el diafragma. Déjame no gritar mucho porque tengo... Tienes que engolar la voz. Amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a buscar en el sagrado libro de... Yo detesto ir a un ministro así. Lo detesto. Y esas oraciones... Oh soberano Dios que estás en los cielos santificado. Dios, majayo, un del vigor, mira este. Se creen que con eso Dios se va. A Dios no hay quien lo impresione. Pero a mí me enseñaron, no se toque la corbata. Manténgase detrás del púlpito. De énfasis a ciertas palabras.
Nunca predique con el mismo tono de voz, sino que brinque y salte y empuje y eso. Pero... y no use su manera de hablar común y corriente, sino que engole la voz. Y diga, amados hermanos, estamos aquí en esto. Yo oye, ¿usted conoce a un predicador así? Después cuando lo oye hablando normalmente, ¡oye, mira! Y digo, pero más rayos falta, yo vi a ese hombre hablando allá arriba. ¿Y de dónde sacó la voz esa que estaba? ¿Ese no era él? Mire, ¿verdad? Por eso es que la religión no produce nada sobrenatural. Por eso es que la religión no sana enfermos. Por eso la religión no produce milagros. Porque la religión es de hombre. El evangelio es de Dios. El evangelio son buenas noticias. Diga buenas noticias. No malas noticias. Una buena noticia para un enfermo es Jesucristo te sana. Una noticia para un perdido, Jesucristo te salva. Una noticia buena para un pelado, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Yo predico buenas noticias. Usted no va a encontrar en ningún lado a Jesús diciéndole a un enfermo, quédate así porque... glorifica más a Dios. Nunca le dijo a un enfermo, tú estás enfermo porque Dios te está enseñando. Si esa es la manera de enseñar de Dios, está bien mal. ¿Cuántos quieren aprender así? Levánteme la mano. Nadie. Hasta un cerdo que tú le des un palo por la cabeza, cada vez que va a comer, no vuelve a comer, se va a dieta. Dice, ¿qué va? Si cada vez que voy a comer me dan con un palo, bueno, no, pues mejor no como. Jesús nunca maltrató a nadie. ¿Tú sabes a quién Jesús le habló malo? Digo malo en el sentido de que le habló, como dicen acá en buen puertorriqueño, le habló estrujado. ¿A quién? A los religiosos. A esos le dijo hijo del diablo. ¿Usted cree que eso era original de Jeñito? No, eso fue Jesús. Jeñito lo aprendió de Jesús. Pero eso fue de Jesús. Jesús le decía sepulcros ¿qué? Blanqueados. Por fuera se ven muy santos, pero por dentro están podridos. Ustedes que señalan a otro con un dedo, tienen tres señalándolos a ustedes. Ustedes que condenan y juzgan y no le dan oportunidad a la gente, solamente los que los condenan, quieren apedrearlo, ustedes están podridos, ustedes son peores. Ustedes que juzgan a mis discípulos porque están comiendo con las manos sucias, ustedes son peores. Porque la suciedad de ustedes está por dentro. Aunque se vistan por fuera, lo más lindo. Lo más religioso. Que tengan sus túnicas y toda esa bobería. Amén. La religión no produce milagros, la religión no produce nada. ¿Por qué? Porque la religión está basada en filosofías humanas. Mandamientos de hombre. El evangelio no está fundamentado en mandamientos de hombre, sino en mandamientos de Dios. El evangelio está fundamentado en la voluntad perfecta de Dios, que es libertar al ser humano, sanar al ser humano, traerle paz. Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo. No como el mundo te lo ofrece y la da. La mía es diferente. La mía es interna.
Usted puede estar preso en una cárcel y ser más libre que uno que está libre en la comunidad. Yo los he visto. Porque la libertad no consiste en el estatus donde te encuentres, en donde te encuentres. Es en tu interior. Hay gente que tú las ves. Yo cuando, en mi pasado, cuando era adicto a las drogas, yo era un esclavo. Mi hermana está ahí que sabe, que conoce mi historia. Yo era la oveja negra de la casa, ¿sí o no? Ella era la verde. No había oveja blanca. Todos estábamos paté. Pero yo era la más negra. ¿Verdad, Chewi? Una vez yo le cogí el casco a Chewi y por poquito se lo estrelló. Yo lo velaba que se quedaba dormido, le cogía las llaves. Me iba a dar vueltas por y él no lo sabía. Ahora lo preso. Yo no sé si fue con Chewi o algo. Fuimos una vez a Piñones. Y me dieron el carro para guiarlo. No sé si fue él. Yo sé que o él o Gilberto. Andaba como... Empezó a contar todos los hoyos que yo había cogido. Has cogido como 50 hoyos. Y dije, sí, pero no has contado los que he esquivado. Es que esto es un hoyo tras un hoyo tras un hoyo. Aquí es difícil no coger un hoyo. Pero... cuando era esclavo, estaba libre en la calle, pero posiblemente era más esclavo que mucha gente que estaban internados en la prisión. Porque la verdadera libertad solamente la da Dios. Amén, póngase de pie. Esta mañana, tú que estás aquí, que no conoces a Jesús, o le conociste y dejaste de tener comunión con Dios, quiero decirte en esta mañana de que Él no te va a reprochar nada. Él no te va a decir sinvergüenza. ¿Sabe el hijo pródigo que fue y cogió todo su dinero y se fue? Lo gastó con prostitutas, bebiendo, haciendo de todo. Cuando se vio comiendo comida de cerdo, algarroba, yo no sé si eran las algarrobas que nosotros hemos comido. ¿Cuánto han comido algarroba aquí? Si usted no ha comido algarroba, usted no es puertorriqueño. Si usted no ha jugado gallo, es porque usted es de menudo para acá. Mira, hasta la gente está, ¿qué es algarroba? ¿Qué es algarroba? ¿Qué es eso? La algarroba es como el gofio que te ahoga. Y tiene una semilla que así... Ese es el gallito que usamos para jugar. Pero como aquí la gente lo que tienen es PlayStation y todo eso, pues no saben lo que es eso. ¿Y por qué yo estoy hablando del garrobo? Ah, ahora. Pues el hijo pródigo gastó toda su herencia. Toda. La pidió anticipada, se fue al pueblo, lo gastó con mujeres, y bebiendo, haciendo de todo, y cuando vino a ver se quedó pelado y se vio trabajando, dándole comida a los cerdos y comiendo la misma comida de los cerdos. Yo sé lo que es eso porque yo pasé por eso. Digo, no comí comida de cerdo, pero lo que quiere decir que toqué fondo. Pero cuando
Dice la Escritura que cuando él cayó en sí, porque algunas veces estamos fuera de sí y necesitamos caer en sí. Dice, en la casa de mi papá había abundancia. Dormía calientito. Comía bien. Y ahora aquí me encuentro fastidiado comiendo comida de cerdo. Y tomó una buena decisión. Volveré a la casa de mi padre. Y esta mañana tú puedes volver a la casa de tu padre, a quien te creó. Y dice que mientras iba de camino acercándose al padre, el padre lo vio de lejos y dijo, ahí viene este hijo de su madre. ¿Dijo eso? Ahí viene este desgraciado. Estoy seguro que gastó todo el dinero. ¿Dijo eso? Mire el infeliz este. Ahora es que se viene a aparecer. Mira el infeliz esta. No. Dice que se alegró. Se acercó a él y no le dijo nada, solamente lo besó. Iglesia, la familia de la fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. El ministerio televisivo del pastor Pedro Coto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios predicada por el pastor Pedro Coto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana. Servicio general. Esta mañana no sé qué Dios está tocando tu corazón. Si estás aquí y has roto tu comunión con Él, has separado de Él o nunca las conocido. Dios te dice, me consigue conmigo. No tienes que ser perfecto. No tienes que arreglar nada. Dios nunca le exige a nadie, arregla tu vida para que vengas a mí. No, no. Ven como estás. De eso me encargo yo. Yo soy quien voy a hacer la diferencia. No tú. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Coto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960, teléfono 787-786-9065. ¿Has escuchado la palabra de Dios? Pero la decisión es tuya. Si no hay nadie, vamos a pasar a algo.
El Jesús que yo le sirvo hace milagros y sana enfermo. Yo lo he visto hacer milagros y sanar infinidades de personas. Yo sé que hoy Él no va a hacer la excepción. Ponte tu mano aquí en el pecho. Si estás enfermo, voy a pedirle al Señor que remueva toda enfermedad de tu cuerpo. Ya Él la llevó en la cruz. Ya Él la llevó. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú siempre nos oyes. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de enfermedad en los cuerpos y ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Y declaro salud sobre cada uno aquí presente. Endereza, Señor, todo lo que está torcido. Oh, man, siempre todo gozana. Oro, cose, quita la masa. Dios está trabajando en una columna vertebral. Oro, vos, si tú no puedes, si no puedes alzar los brazos, álzalo en el nombre de Jesús. Haz lo que no podías hacer. Hazlo. Haz lo que no podías hacer. Si no te podías doblar, dóblate. Recibe tu sanidad en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Un bro se quita la vaca, sobroto do bocón de rebequia tarabasana. Oh, rabasada, reprendo la artritis en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Señor. Oh, robosata la vaca, tarabasana. En el nombre de Jesús. Un hígado graso está siendo sanado en el nombre de Jesús. Recíbelo. Si eres tú, recíbelo en el nombre de Jesús. Oro bosata la basanda. Aquí hay alguna persona que tiene, sufre de un zumbido en los oídos. Un oído. ¿Quién es esa persona? Hay dos personas, vengan acá. Vengan acá. Tráiganmelo acá. ¿Él levantó la mano? ¿O es que parece que levantó la mano? No sé qué hasta la basa. ¿En qué oído es que te zumba? Ese. ¿Y cuál es el oído que te zumba? Ese. En el nombre de Jesús, mi Señor, de quien soy, a quien sirvo, ordeno en el nombre de Jesús que este zumbido desaparezca de este oído ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Todavía lo tiene? ¿Se fue? Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, mi Señor, ordeno que todo lo que causa este zumbido desaparezca en el nombre de Jesús. Y declaro salud en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Se fue? ¿Se fue? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gracias. Papá, no llores, ¿qué pasó? Ay, tengo un dolor tan fuerte. ¿A dónde? Los discos y todos los cervicales. Ah, pues yo te, esos discos van a ser cambiados por CD. Amén. Porque ya los discos no. Son 83. Pues no importa.
Abraham tenía 100 y tiró un niño para la calle. Que tiró como 7. Tipo este. Pero eso no es lo que va a pasar contigo, porque va a pasar otra cosa. No te puedes doblar. Con dificultad. Con dificultad. Y camino con dificultad también. ¿Sí? ¿Y tú crees que el Señor Jesús cambia todo eso? Dame la mano. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Un moro se quita la paz. El poder de Dios está sobre ti. Vamos a caminar. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Thank you, Lord Jesus. Doblate en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ok, levántate. Vas a tener que, vaciar la pipa esa porque falta doblar. Dios te bendiga y ayúdalo a ella. Vamos a levantar las manos al Señor un ratito. El Señor no ha terminado. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, aleluya. Thank you, Lord. Mira, ya que venga acá. No, ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Coto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960, teléfono 787-786-9065.